Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Captain Tsubasa Dream Team. Antes de empezar, solamente quería recordarles, si gustan apoyar, carambas, el PayPal sigue ahí abajo en la en los comentarios, carambas, está fijado el comentario. Entonces, si gustan apoyar, en verdad lo apreciaría bastante. Hoy nos toca la resonancia. La vez pasada nos la cambiaron para el día de hoy. Hoy a las 7 de la tarde, carambas. Entonces, a ver qué tal. Por otra parte, esas noticias al final, mejor. Por mientras vamos con las noticias del juego. Tiene que ver con el juego, de hecho, también, ¿no? Pero más al rato se las comento. Muy bien. Empecemos y tenemos el nuevo escenario de Captain Tsubasa Next Dream. No sé si pasarme directamente de aquí al Discord. No, ahorita no, todavía no. Pero bueno, se viene Aoi Shingo y Ishizaki, carambas. Ryu Ishizaki. En el Discord hablan un poquito más de esto. Ahorita vamos a ver qué onda. Se viene una copa para de la nueva historia. Muy bien. Se viene la pared de Ribaul. Me parece que ha de ser la pared con Tsubasa. Tal vez. No recuerdo que tenga una pared solo este Ribaul. De todos modos no debería tener una pared solo Ribaul. Tiene muchos compañeros con la cual puede hacer. Con Roberto, con Ribaul, con Natureza. Con Ribaul, con Tsubasa, Ribaul con Ribaul, con Natureza, con Santana, hasta con Pepe, con Leo, yo creo, caramba. Es más, Pepe juega en el Barça ya, ¿no? Debería tener su pared con Pepe. Entonces, sí, Ribaul es de los jugadores que no deberían tener paredes solos, caramba. Muy bien, ahí está Ribaul. Muy bien. Lo que más tenemos, el banner. Se viene el banner del Next Dream. Estoy muy feliz con este banner, la verdad, porque no son los del Porto. ¿Y por qué estoy feliz de que no sean los del Porto? Porque espero que saquen los jugadores del Porto para el siguiente mes, que es el aniversario. Y espero que sean buenos, caramba. ¿Qué nacionalidad tendrán? No creo que todos sean portugueses. Digo, Kofi Kingston o bueno, Kofi. Se ve luego que puede ser nigeriano, caray. Digo, para meterle más jugadores a Nigeria, ¿no? pero por ahí debe de haber, no sé, ¿griegos tal vez? Ah, no lo sé, caramba. Pero se ve interesante ese pequeño grupo del Porto. Entonces, bueno. Este el banner, nuevo banner de Next Dream. Va a traer a Ribaul, Lienista y Rams, carambas. Rams, sal de ahí, esa no es tu familia. Pero bueno. Un banner me parece que ya solamente es como para rellenar el último mes antes del aniversario. Y pues realmente no tienen por qué tirar, la verdad. No hay razón para tirar. También hay de pago. Entonces, pues si quieren alguno de ahí, obviamente los que somos free to play, obviamente no hay razón por la cual tirar en este banner, 100%, no hay razón. Era mejor tirar en el banner anterior de clubes, donde salía este Cayucias, muy buen portero, la verdad, muy buen portero. Y también tenemos regresa el banner de Brasil, la parte 2, caramba, la parte 2. Marcio, wow, Marcio, ¿sí es Marcio? Sí, creo que es Marcio. Salinas y Robertinho, que eran más. Muy bien, muy bien, muy bien. Me dan ganas de tirar en este banner. Solamente por tener a Marcio, caray. Para el próximo draft o algo por el estilo. Tenemos ideas, señores, tenemos ideas. Que por cierto, bueno, eso ya sería todo por parte de ahorita. Esa noticia está al final. Notificación de mantenimiento, obviamente. Notificación de mantenimiento para este viernes, carambas. Se vienen las cosas bonitas, señores. Se vienen las cosas bonitas. Bueno, eso sería todo por parte de este lado. Vámonos al Discord, caray. Pero antes de ir al Discord, bueno, aquí estamos en el Discord, ¿no? Aparentemente el 26 también, en la página de K-Lab, esto lo saqué de nuestro amigo Captain Tsubasa News. Nos comentó que van a sacar los tickets de preaniversario el 26, entonces este viernes. Tengan en cuenta eso por si quieren regresar al juego inmediatamente para obtener esos tickets y que les den jugadores del aniversario pasado para atrás, ¿no? Me parece, estos 6 meses no van a contar, no van a entrar esos jugadores. De todas formas, no es que hayan salido jugadores muy buenos, que digamos, tal vez Ribaul, Roberto. ¿Y ya? No estoy seguro. Pero bueno, vámonos al Discord ahora sí. Y pues hoy tenemos, hoy vamos a hablar un poco de la historia y los nuevos jugadores que se vienen en el último Next Dream. Empezando este viernes. Para empezar,
Vamos a jugar jugadores de la transferencia de Next Dream. Muy bien. Entonces viene Ribaul Rojo, delantero AM del Barça, Next Dream. Hienista Azul, AMDM del Barcelona, del Next Dream. Y Sergio Ramos, verde, defensa del Madrid, del Next Dream. Muy bien. Con el último mes se vieron jugadores de este mes, de Next, del Next Dream. What the fuck? Es de clubes españoles. Tenemos dos jugadores del Barça y un jugador del Madrid, así que vamos a ver sus habilidades. Ribaul. Follow-up, Submarine Defense. Es una nueva barrida para este Ribaul, muy bien. Trae el Cross Hawk Shot, Flapping Dribble y el Perfect Cross, nivel A. Super Solidaridad, de rojos, 5 o más. No japoneses, mata no japoneses. Trae Bond. Trae mejorar habilidades especiales, la combinación. Costo de estamina menor, Catch Killer y ayuda a su base. Ribaul hace su regreso en el Next Dream. Después de que lo vimos hace poco en el Dream Fest de febrero, caray. Muy bien. Para tener una oportunidad más grande de anotar, puedes accesar a su máximo fuerza de tiro con la combinación especial de Cross Hawk Shot. Y activando su habilidad especial, ¿no? Lo que dije ahorita, la combinación. Matano japonés y Catch Killer. Este muchacho es como que hecho para matar a Gino Hernández, caray. Aunque Gino Hernández sigue siendo bastante fuerte, ¿eh? Digo, será verde y es mataclubes, pero me parece que este Ribaul podría meterle gol fácilmente. Pareciera ser, ¿no? Ayuda a su base, entonces se puede meter en el duelo con él para ayudar a la defensa. Y aquí me encanta esto que dice: con su nueva habilidad especial, el Cross Hawk Shot. Con su nueva barrida especial, Cross Hawk Shot. Aquí se equivocaron. Y también con sus otras habilidades especiales, este Next Dream sirve perfectamente. Es un candidato perfecto para darle de comer al Dream Fest. Qué tristeza. Hasta ellos saben que este rival aparentemente no va a ser bueno, simplemente va a servir de comida. Pero siento que sí le puede meter gol a Gino Hernández. Pero para eso pues, es mejor Roberto, caramba, el Fest anterior, no este. Bueno, también creo este. Espera, ¿salió un Roberto en este? Sí, ¿no? Salió Roberto. Sí, salió el verde. Entonces sí, digo, no tiene sentido, o sea, no tiene sentido tirar por este arribado, la verdad. Tenemos a Hienista con la nueva pared, el Tiki Taka, muy bien. Flash Step, Agile Sliding Tackle, BBD Intercept. Muy bien, la cohesión de 5 más azules, indomable o indomitable. Bond a favor, Bond en contra, Buffy the Buff, auto intercepción, Price of Confused Fight, muy bien, y recuperación. Y en este viene con Bonds que le permiten subir y bajar estadísticas. Y también, si pierde el enfrentamiento, tiene el indomable. Cuando pierde un enfrentamiento, sus estadísticas suben. Pero también tiene el Price of Confused Fight. No sabemos si es de estadísticas o si es de momentum. La verdad que de estadísticas es una verdadera... de un desperdicio de latente. El Price of Confused Fight si es de estadísticas. Si es Price of Confused Fight de momentum, es muy bueno, la verdad, ¿eh? Bajar el momentum a las técnicas es bastante, bastante bueno. Haciéndolo disponible para continuar... para que ayude en el juego, ¿no? Después de una derrota. Con el indomable, la verdad, pues sí, la verdad, sí. Con la autointercepción tiene grandes probabilidades de prevenir pases en el campo. Y con la combinación de recuperación puede ayudar. Sí, la verdad, sí, la combinación de recuperación y autointercepción es muy buena. Puedes activarte, no recupera el balón, pero como se recupera rápido, se levanta de volada y puede regresar a entrar en duelo, caray. Entonces, muy bien. Este Hienista me parece que se ve bueno, se ve lindo. Si no tienen un recuperador, un DM, me parece que este es la opción, caray. Sergio Rams, tenemos el Jumping Front Intercept. Creo que es nueva esta intercepción para Rams, no estoy seguro. High Power Tackle, bueno, le dieron una genérica. Y el Fearless Block, también un bloqueo genérico. Super Solidaridad, obviamente, 5 más verdes. Autobloqueo y Auto Intercepción, tiene Bond, tiene Stats Up. ¿Será para los del Madrid? ¿Será para los de clubes españoles? ¿Será para europeos? ¿Será para no japoneses? Yo digo que va a ser para clubes españoles. Siento que va a ser eso.
Special Skill Block, bloquea una habilidad especial. Mata delanteros y mata a M. AM, sí. Cancela el bloqueo, muy bueno. La verdad que este Rams y este Llenista se ve bastante bien, Viene con una nueva intercepción, muy bien, entonces sí, confirma mi sospecha. Debí de haberle leído esto la última vez que lo abrí esto. Encima, puede mejorar sus estadísticas con el mata delanteros y mata AMs. Tiene autointercepción y autobloqueo, lo cual es un perfecto defensa central, caramba. Puede cancelar hasta dos habilidades especiales. Ah, no, puede cancelar que le bloqueen dos habilidades especiales. Muy bien. Así como el... también cancela dos tiros especiales. Ah, sí, es Special Skill Block. No, sí. O sea, puede bloquear los... ¿What? ¿Para qué bloquear los tiros? O sea, ¿para qué bloquear dos tiros? Ahorita ya casi nadie tiene dos tiros. Pero bueno, bloquea dos tiros. Hay que ver cómo está esto, la verdad. Pero bloquea dos tiros. Está bien. Pues bueno, va a tener que decidir entre drible o pared, caramba. Entonces, se ve bueno Rams y Llenista. Me parece que Llenista se ve mejor que Rams, excepto por el debuff. Pero Rams también se ve bastante bien, ¿eh? También se ve bastante bien. Muy bien. Para terminar, siguiente introduciremos el Next Dream. Muy bien. El último mes vimos la historia de Wakabayashi en Alemania y Wakashimasu y Urabe en Portugal. Este mes se lleva el spotlight, o las luces se las llevan otros países, que realmente es Italia. Por fin, estaba esperando este tiempo durante mucho, mucho tiempo. Llevan 18, estaba checando. Bueno, me fui al modo historia y en el Next Dream, y normalmente es un Next Dream por mes, ¿no? Entonces son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 18, 19. 19 meses, sin contar los meses que descansaron, que fue como 1 o 2. 19 meses y no sabíamos nada de los italianos, caray. Entonces estoy esperando más de un año para saber lo de Next Dream. Excelente. Entonces, este mes la historia va a ser enfocada en Ishizaki y Aoi, cómo luchan en Italia, carambas. Mientras trabajan fuerte en sus entrenamientos, Ishizaki se encuentra sobrepasado por el nivel tan alto de la Lombardía, caramba, obviamente del Inter. A través de su trabajo, junto con Shingo, Gino Hernández y sus otros compañeros, Ishizaki va a intentar hacerlo mejor. Será capaz de ganar un puesto regular entre todos sus compañeros. Vamos a ver. La historia de Lombardía será la más larga en el Next Dream, en estos arcos hasta ahora. No se pierdan el primer installment, el primer tomo, por así decirlo, en este mes del Next Dream. Muy bien, eso es todo por esta semana. Aguas con el de los de esta pestaña en el 29 de mayo, que es la próxima semana. Algo tendrán por ahí. Entonces, hablando del Next Dream, este va a ser el arco más largo, aparentemente. Y espero que sí. Y espero que la verdad que traigan muchos, muchos jugadores de Italia. La verdad que obviamente en España está el Barça y el Real. Obviamente hay más jugadores, equipos como La Coruña y el Atlético de Madrid y demás, ¿no? Donde de hecho Bunak debería estar ahí. Entonces, pero normalmente casi siempre ha sido enfocado en la historia de los clubes españoles entre el Barça y el Real, ¿no? Al menos en la vida real. Y también en el juego, de hecho. En Francia, pues obviamente nada más está el Paris Saint-Germain. O sí podemos sacar a otros equipos, el Olympique de Lyon, podemos sacar el Eindhoven es de Holanda. Hay varios equipos franceses también, pero pues el Bayern Múnich siempre ha destacado, ¿no? Dije de Alemania, ¿verdad? De Alemania, de Francia. ¿Por qué estoy hablando del Bayern Múnich y del París? Bayern Múnich, está el Dortmund, están varios equipos de Alemania, que de hecho de Alemania también podría ser, pero la verdad Alemania, el Bayern Múnich es como que el referente, ¿no? En Francia, pues el Paris Saint-Germain es el referente. En España, pues el Barça y el Real, ¿no? Pero en Italia no hay un referente realmente.
La Juventus tiene el mayor número de títulos de la Serie A. El Inter, pues también ahí anda peleando. Y el Inter está más. O sea, hay más. Al menos aquí dentro del juego, en el Captain Tsubasa, en la historia, hay más jugadores del Inter que de cualquier otro equipo italiano. Sin contar el Milan, carambas. Que el Milan también es un gran referente, caray. Entonces podríamos ver jugadores del Milan, podríamos ver jugadores de la Juve, podríamos ver jugadores del Inter, podríamos ver jugadores del Parma, de hecho, que ahorita el Parma está va a subir a la primera división. Bueno, si Gigi Buffon lo logra hacer, carambas, ¿no? Pero en ese entonces, cuando salía el Captain Tsubasa, pues teníamos a Gigi Buffon, a Thuram, a Verón, carambas, obviamente a Cannavaro, y que de hecho Cannavaro se fue al Real Madrid también. Los jugadores de la Juve, obviamente del Piero, Nedved, pues obviamente Buffon, que también estuvo en la Juve. mientras que en el Inter tenemos al Pupi Zanetti, tenemos a Cambiaso, tenemos, podrían meter a Lautaro, a Lukaku, si son nuevos, obviamente, ¿no? Por parte del Milan, obviamente tenemos a Maldini, a Pirlo, a Inzars, que lo metieron en la Juve, pues está súper bien, la verdad no me molesta. Shevchenko, Rui Costa, Dida, si nos vamos más para atrás, que siento que esa es la época, podría ser Baresi, podría ser Gullit, podría ser Rijkaard, Van Basten. Pero me refiero a que en Italia no hay un referente en el cual puedas nada más tener un solo equipo, caray. Por ejemplo, de Portugal está el Porto, caray. De Holanda, el Paris Eindhoven. De Inglaterra también deberían de sacar muchos jugadores, muchos equipos de Inglaterra. El Manchester City, el Manchester United, Liverpool y más, ¿no? La liga inglesa y la liga italiana me parece que son los equipos que más jugadores tienen, donde más pueden colaborar, donde más pueden jugadores sacar, porque no solamente se enfoca nada más en un solo equipo de esa liga, sino que se enfoca en varios equipos. Entonces, con el aniversario de Captain Tsubasa, dijeron que iba a haber más colaboraciones. Esto puede ser la entrada a la colaboración con diferentes equipos de Italia. No solamente con la Juve, sino que también con el Parma puede ser uno de ellos. Hasta podría meter a la Fiorentina, el Udinese, caray. En fin, pero obviamente los tres grandes, los que sería el Inter, la Juve y el Milan, que nada más. Que por ahí se puede meter, se puede colar la Roma también, por ahí, con Totti. No digo, cada uno tiene su referente, ¿no? La Roma con Totti, el Inter con Zanetti, el Milan con Paolo y la Juve con Del Piero, ¿no? Entonces, pues, pueden hacer eso. No lo sé, la verdad. Me gustaría ver qué es lo que tienen. Y como dicen que es el arco más largo y se va a enfocar en Italia, pues podemos ver muchos, muchos, muchos jugadores y de todos los países. El Inter es conocido porque es, por eso se le llama Inter, internacional. Tiene jugadores de todo el mundo, casi, casi. Más que nada argentinos, de hecho. Puedes meter un buen de jugadores argentinos. Puedes meter jugadores belgas. Ahí está Lukaku. De hecho, el Milan también tiene a belgas. Origi, a Salemakers. Creo que Salemakers es belga. No, no recuerdo, la verdad. De la Juve tenían a Pavel Nedved, que es noruego. No me acuerdo de dónde es Pavel Nedved. Ahí déjenme en los comentarios, caramba. Pero bueno, tienen opciones. Tienen un rango muy grande en Italia de sacar jugadores de todas las nacionalidades, ¿no? Hasta mexicanos, ahí está el Chucky Lozano, del Napoli. Del Napoli, jugadores del Napoli. O sea, todavía me falta el Napoli de Maradona, ¿no? Bueno. O sea, hay muchos equipos que pueden sacar de Italia. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hacen. Estoy feliz de que no hayan sacado a los del Porto todavía. Ese grupito me encanta. Vamos a ver qué pasa. Y pues eso me parece que sería todo por parte del día de hoy. Ahora sí, las noticias extras. Vamos a tener una transmisión en vivo, tal vez mañana, dependiendo de cómo salga la resonancia magnética. Pero mañana, muy probablemente, para checar los jugadores, los mejores jugadores del draft. Caramba, vamos a calificarlos. Ya tengo la lista, ya tengo la tier list, tengo todas las estadísticas. Entonces, vamos a ver si me acompañan para hacerlo. Mañana mismo, en la tarde, como a las 4 de la tarde, muy probablemente, hora de México. Entonces, pues ahí vamos a andar.
También si gustan apoyar los miembros del canal, que pues ahorita no hay miembros, pero igual les agradezco mucho a todos los que fueron miembros en algún momento. Muchas, muchas gracias. Les dejo el PayPal por si quieren apoyar. Ahí para la resonancia magnética son $150. Llevamos como $15 más o menos. Entonces, vamos a ver. Esperemos salir bien y que nada más necesite fisioterapia. Y pues ahora sí, eso sería todo por parte del día de hoy. Esperemos el Next Dream, el aniversario. Se ve lindo. Y pues bueno, ahora sí, nos despedimos. Hasta luego y échenle ganas. Nos vemos.